estar compartiendo esta mañana con ustedes y al mismo tiempo representando legal al señor alcalde, que por razones de actividades propias y similares a esta, él no está con nosotros, pero una delegación está presente con ustedes. Desde ya somos parte de esta actividad, desde ya somos solidarios para el ambiente, la actividad, la programación del día. Y créanme, estamos agradecidos primero con Dios por el don de vida, el privilegio de empezar un año más. También agradecido con ustedes de la manera y forma como hemos coordinado los proyectos, los trabajos. Prueba de esto, lo que estamos viendo. Para nosotros siempre hemos querido y siempre tildamos que trabajemos en unión, en comunión, para que podamos cumplir y satisfacer las necesidades reales de la comunidad. Siempre hay necesidades prioritarias, más que el uno, pero con la experiencia, la necesidad y la voluntad de ustedes, estamos cumpliendo con las necesidades. De la misma manera, hacemos ya énfasis, exigimos, exhortamos a las nuevas autoridades que sigamos con esa comunidad. Asimismo, también pedirles de corazón a los amigos salientes de que pudieran contribuir con sus experiencias, que no seamos egoístas. 365 días de experiencia nos puede ayudar para alcanzar más proyectos, lo que realmente vimos en el 2013. Tengamos esa visión y esa convicción que la necesidad de la comunidad es una necesidad del prójimo, y cada bien que estamos haciendo a la comunidad, al prójimo estaríamos haciendo. Y la palabra de Dios es clara cuando dice: lo que tú hagas a uno de mis hermanos, a mí me lo estaréis haciendo. Con esa fe, con esa esperanza y con esa convicción, adelante. Trabajemos en unión y comunión para que cada bien que nosotros estamos haciendo al prójimo, Dios estará recompensando el 100 por 1 en nuestra vida y en forma de añadidura. Señores, señores, muchísimas gracias por el tiempo, un momento para compartir, ser solidario de esta actividad de la mañana, y suerte, voluntad, lealtad, civismo para poder realizar más por ello. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, un feliz año, y sobre todo, muchísimas gracias a autoridades ambiente y autoridades entrantes, ánimo por la presencia de Dios donde es posible. Gracias y un buen día a cada uno de ustedes.